¿Qué haces aquí? Estaba esperándote. Pues no tenías que estar en mi habitación. ¿Qué haces aquí? Que me gusta mucho este lugar, es muy bonito. Oh, yo vengo de clase, pero al final he pasado de clase. ¿Qué Es estúpido. tenías? Natación. No, ¿cómo era? Algo ¿Natación? de agua. Sí, pero se suponía que teníamos que meternos en el agua y pasó, qué asco. No sé, ¿para qué quiero saber cosas del agua, sobre criaturas míticas? ¡Bluf! Nunca voy a entrar en el ¿Y agua. te han dejado escaparte? No se han dado cuenta. Así que bueno, eran clases en plan de refuerzo, así que tampoco son tan obligatorias. Pero bueno, también es que me apunté, así que bah, da igual, soy la princesa de los vampiros, yo puedo hacer lo que quiera. Sí, podéis decidir qué hacer. Sí. Y bueno, resulta que ha pasado algo muy extraño. ¿Qué ha pasado? Creo que Irina te puede captar. O sea, te ha oído hablar un momento cuando estabas hablando ¿Estabais usted. hablando de mí? ¿Ves? Hola. 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 ¿Qué Y tal? ¿Dónde sí, está Dariel? Daria, es que ha pasado algo Me extraño. ha dicho que Estábamos en viniera. clase. Es que estábamos en clase y resulta que se puso a hablar con la profesora a solas, no quería que yo escuchase lo que decía, era todo súper raro. Y cuando volvimos, se fue a la biblioteca, pero el profesor no le dejó entrar. Entonces, se enfadó un montón y se fue al bosque. Y no sé, y está por el bosque solo. He venido a avisarte porque no sabía qué hacer. ¿En serio? Bueno, Estúpido. ¿y le pasa algo uno menos? No está a mi cargo. ¿Qué? Bueno, ¿Es más pero molesto este chico? ¿no decíais que teníais un vínculo de sangre y que eso era muy importante, que tienes que proteger bien? Bueno, si no es un buen perro, pues no hace falta. Oh. No es un buen perro, qué malla. A ver, bueno, Mucha gente vamos. mataría por estar en su lugar. ¿Podéis Bueno, pues levitar hasta abajo? yo con mi varita os puedo ayudar a Ira. ¿Necesitas ayuda, Ira? No, no hace falta. Nosotros nos veremos luego más tarde, ¿vale? De acuerdo. Que Que os nada, vaya bien. voy hacia abajo. ¿Estás bien? Maldito. ¿Dónde estás? ¿Estás por aquí? Tenemos un tigre aquí. Cuidado, cuidado con el profesor que lo he visto de refilón. Ah, pues no nos puede ver porque como os digo, ya ha pasado algo. Ah, está haciéndose de día. Oh, es verdad, qué raro. Bueno, vamos, creo que me dará tiempo. ¿Qué ha pasado? ¿Pero qué cosas más extrañas pasan en esta escuela? No entiendo nada, es como si alguien tuviera un poder para hacer de día y de noche. Ah, así que has Sí. sido tú. No ¿Has digas sido nada, que me va a quién? ver. Nada, nada, nada. ¿He escuchado algo otra vez? Olvídalo, no ha sido nada, vamos. Tenemos que Qué encontrar a ese raro. estúpido. ¡Dariel! Nadie llama ese estúpido y te ¿Qué quiere. va a quererme si no para de molestarme y hace crearme problemas? Ha llegado hasta aquí solo por ti, por su amor por ti. Sí, claro. Tontería. Y si has elegido que él sea tu humano, seguramente es porque también te importa. Porque no quedaba de otra. No se equivoque. Sí, tienes razón. Espera un segundo, espera. ¿Qué? Eira, ¿estás por ahí atrás? No vendrá. La he mandado a que me haga un favor. Que sí, viene, ya estoy escuchando, te lo Oye, no creo que me prometo. esté escuchando, mi voz es distinta. No sé, ¿Escucho? igual te lo ¿Qué? estás imaginando. Bueno, está bien. No diré más porque pensaré que estoy loca, pero yo escucho algo. ¿Veis algo? ¿Ves a alguien? No. Yamaye, seguro que si la llamas viene hacia ti, venga. ¿Dariel? Es que no lo capto. ¿Yo debería sentir tampoco. yo? Normalmente lo capto, pero no lo capto ahora. ¿Es que está muerto? ¿Ha muerto? Espero que no. ¡Un mapache! ¿Ha muerto?
No, no creo que haya muerto, tranquila. Eira, ¿tú lo ves? No, pero no me ¿Cómo que llame. Eira? Nada, me he equivocado de nombre, Irina, perdón. Ah, no. ¿Qué? ¿Qué? ¿Has escuchado eso? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Este estúpido lobo de la otra vez? Pensaba que ¡Oh, por había Dios! ido, ¡Prisa, se prisa! había ¡Que has ido perdido fuera! salir! ¡Ay, Dios mío! ¿Pero por qué me persigue a mí? Se está haciendo de día encima. Sí. No, pero. Este, tiene la piel muy dura. Tenemos que conseguir. ¡Vamos! Tenemos que conseguir otro. ¡Fuera, Yo solo estúpido! puedo llevarte a Daria, no puedo hacerle daño. ¡Fuera, estúpido! ¿Dónde está Dariel? ¿Por qué? ¿Por qué se va? ¿Dónde va? ¿Qué ¿Está yendo rollo? Sí. al instituto, a la escuela? Sí, se Sí, habrá vamos a asustado, él. ten cuidado. ¡Estúpido! ¡Dios! No. Igual tiene miedo y por eso No le huye. sigáis, princesa. La mordedura del lobo es muy contagiosa. Pero soy vampiro, no debería ¿Cuál? contagiarme. ¡Cuidado! ¿Estás Debes bien? tener cuidado. No lo Creo sigas. que me he rasgado un poco. ¿Estás bien? Vámonos a vamos para allá, anda. Este estúpido de Daryl. Vamos a ir al profesor y se lo voy a decir. Paso de ser protegerlo ya. ¿Por qué? Paso. Voy a buscar una forma de romper el vínculo. ¿Se puede? Necesita y tú ya necesitas a él. Se puede. ¿Sí? Seguro que el profesor tiene más. ¿Vamos? En el campamento. Aquí, aquí, ¿Qué? aquí, En el aquí. campamento. Aquí, que no me ve aquí. ¿Eres estúpido? ¿Por qué estás aquí? Dios, estoy. Me han atacado. ¿Qué te...? He aparecido aquí de pronto y no sé. Anda, levántate. ¿Sabes lo que esto Sí. significa, no? ¿Qué significa? Levántate, anda. Vamos a la Estoy de pie habitación. ya, no me ves. Ahora. Vamos a ¿Vale? ir al profesor. ¿Y qué ocurre? Estoy muy enfadada. ¿Pero por qué? No ¿Eres entiendo. más molesto? En serio. Tengo que buscar una forma de romper el vínculo contigo y dejar de tener que preocuparme Princesa, por ti. no ¡Ah! sabemos si es él. ¿El qué? Que no sabemos si es él. ¿Él? ¿Cómo que no sabemos? No Estoy entiendo. escuchando. Que no sabemos si es el hombre lobo. ¿Tú crees que es el hombre lobo? ¿Qué No sé. queda? ¿Dónde está? ¿Dariel? Ya se desvió otra vez, venga. ¿Dónde está Dariel? ¿En serio? ¿Dónde ha ido? Yo creo No que ya sé. se ha asustado un poco con tantos Chicos, gritos. ahí Está está, ahí. princesa. Chicos. Uf. ¿En serio? ¿Qué te Vamos, pasa? Dariel, ve No hacia la. Ya. sé, no recuerdo nada. Ya, claro, no recuerdas nada. ¿En serio? ¡Oh! ¡Ay, qué habrá! ¿Qué? ¿Tú A lo sabes mejor quiere un algo? donut. ¿Tienes algo de información? No, no creo que ¿Has haya. visto? Necesito ¿Has visto hablar mi con el lobo? profesor. ¿Qué? ¿Hablas con los animales? Sí, claro. Todos los ¿Qué? elfos hablamos con los animales. Dios. Dios. ¡Oh, se hace Sí, pero tenemos que ir a de buscar al día! profesor. Venid. ¡Corre, corre! ¡Eira! No sé dónde está. ¡Corre, corre, corre! ¡Un profesor! ¿Pero qué hace ahí aún? ¿Por qué? Chicos, ¿Qué? Tengo una petición. ¿dónde estabais? Estamos en el bosque. ¿El bosque? Tengo una petición. ¿Cuál? Quiero retirar el vínculo con Dariel. No Pero es no te lo puede. posible. ¿Cómo que no es No te lo puede posible? hacer el No profesor. es posible. ¿No? ¿Quién debe ser? Ha ocurrido Tienes que algo ser tú. muy grave, chicos. ¿Pero cómo? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¡Ah! ¿Conocéis a Nao? ¿Nao? Sí, es nuestro Sí. compañero. Pues ha ocurrido algo muy ¿Qué ha grave. pasado? Anda, suéltalo, viejo. Los desertores. ¿Qué? Lo han llevado seguramente. ¿Han venido aquí los ¿Qué han hecho? desertores? ¿Qué han hecho con él? Hemos ido a su habitación y no estaba. ¿Qué? En su lugar hemos encontrado una nota. ¿Una nota? ¿Y qué Sí. ponía? ¿Qué ponía? Exacto. En la nota se leía la siguiente frase. ¿Por qué habla así, profesor? Vengaremos a nuestros peones. ¿Qué?
reclamamos a un alumno. Firmado, los desertores. ¿Cuál es el alumno que reclaman? Pues evidentemente... ¿No? Estamos en problemas, chicos. Oh, oh, no puede ser, tenemos que rescatar a Nao. ¿No? Hay que prepararse. ¿Y esos peones? Suena muy raro. Veréis, no sé si os lo han explicado, pero los desertores... Ajá. Están divididos en varias posiciones según su grado de poder en el propio ejército. ¿Como nosotros? Sí, pero en vez de alumnos y profesores han designado un sistema como el de las piezas de ajedrez. ¿Qué? Hay peones, alfiles, torres, caballos... Y luego están el rey y la reina. ¿Qué? Los que nos atacaron la última vez eran los peones. ¡Esto es de locos! Pero hay más. Pues no. eran muy poderosos y los peones son los más bajos y son tan poderosos, estamos en graves problemas. ¿Y no? Los peones eran poderosos en grupo, no individualmente. El problema es que todos los demás sí lo son individualmente. ¿Y por qué no vais vosotros que sois más poderosos a por Nao? Tenemos que proteger la escuela. Designaremos un grupo. ¿Un grupo? Que irá por él. ¿Nosotros? Sí, de profesores. No, alumnos, no, boba. Boba, a mí no me insultes. Profesores, gente preparada, cualificada. No vamos a sacrificar a alumnos. ¿De dónde vienes tú? ¿Me está usted vacilando? No, ¿quieres ir tú a morir al suicidio, niña? ¿No lo entiendes? No puedo morir, estúpido, soy un vampiro. Oh, ¿y qué ocurre si te cortan esa cabecita y la entierran bajo tierra? No pueden, y tampoco me pueden poner una estaca. Que yo sepa, la piel de los vampiros... Soy más rápida. No es impenetrable. Soy más rápida. Está amenazando a Suki. En fin, ya que no la estoy amenazando, solo le digo que es peligroso enviar alumnos a misiones de esta importancia. Bueno, pues como no podemos ir, nos vamos a dormir. Os quedaréis bajo vigilancia de los profesores guardianes. Ajá. Se encargarán de proteger la escuela a partir de ahora. Vale, perfecto, quiero dormir. Pues a la habitación. Pero si se está haciendo de día, aunque yo también tengo sueño. Vamos a dormir, chicos. Sí, y tú estás castigado. ¿Qué?